Una vez los vecinos y la portera entraron al departamento de la vieja, el chavo consigue llegar a su departamento 8 sin ser visto y colocar el hacha donde la había encontrado. Agotado, se duerme. Pero al despertar se enfada consigo mismo por no haber sido cuidadoso y no limpiarse la sangre ni esconder los objetos robados. Mientras piensa en esos puntos, se encuentra con Higinio, quien le dice que ese día quedaron para ir a su casa a jugar. Ya en la casa de Higinio y mientras ellos jugaban a las canicas, el padre de Higinio, un juez de instrucción, regresa del trabajo y le cuenta a su esposa sobre el asesinato de Doña Clotilde. El chavo escucha y se desploma inconsciente. En su paranoia cree que se ha delatado de alguna forma y corre hacia la vecindad pensando que estarían registrando su departamento. Pero cuando llega todo está como lo ha dejado. Asustado decide deshacerse de lo robado y esconderlo donde nadie pueda sospechar. Tras deambular por la ciudad largo rato, acaba escondiendo lo robado en un patio. Ahora sí sus pasos no solo le llevan a casa de Higinio, sino que esta vez sí entra en casa de su compañero. Este le dice que puede ayudarle económicamente y que cuenta con él en un trabajo como jardinero. Al principio el chavo lo acepta y se marcha, pero regresa casi enseguida afirmando que él no necesita dinero, y se vuelve a ir dejando a Higinio perplejo y enfadado. El chavo cae enfermo y entra en un estado febril durante 4 días en las que no cesan las pesadillas y los delirios. Desorientado e incapaz de medir el tiempo, despierta y se encuentra rodeado por Cándida, Higinio y Kiko. Ellos iban en nombre de Don Ramón para entregarle dinero. Al principio el chavo no quiere recibir el dinero, pero su compañero acaba convenciéndole de que sí que necesita el dinero. El chavo pregunta si durante sus delirios habló de algo, esto provoca en Higinio diversión y se burla de su compañero preguntándole si guarda algún secreto. Higinio le cuenta que tan solo ha mencionado cosas sin sentido sobre zapatos, relojes y ropa manchada. Sin sentido para él, pero para el chavo todo guarda un perfecto sentido. Higinio le da al chavo 35 pesos y le dice que va a coger 10 para algo que tiene en mente, pero que volverá para darle cuenta de qué ha hecho. Una vez se marcha su compañero, el chavo se levanta nervioso y al poco se duerme de nuevo. Cuando despierta, Higinio ya está de vuelta. La inversión de 10 pesos que su compañero había llevado a cabo era para una torta de jamón. La llegada de un médico provoca una conversación en torno al crimen de Doña Clotilde. De esta forma el chavo se entera de que un vagabundo ha sido detenido como el autor del asesinato y de que el papá de Higinio trabaja para ponerle en libertad. Además, descubre que la policía se encuentra muy perdida en lo referente a la solución del caso. Pese a que todos los indicios apuntan al vagabundo, el padre de Higinio cree en su inocencia, solo que encontró unos pendientes cerca de donde el vagabundo estaba. Para el papá de Higinio esto solo demuestra que al asesino se le debieron de caer los pendientes donde el vagabundo se encontraba. En medio de la conversación aparece en la habitación Godínez. El encuentro entre el chavo y Godínez sale mal. Mientras él intenta contarle que su padre ha alquilado una habitación para la Chilindrina y Don Ramón, el chavo le recrimina que el sitio donde los ha instalado es una zona de mala fama y que por lo tanto es muy barata. El chavo no tarda en ver cómo es Godínez y todo lo que se contradice. Godínez se enfada tanto que se asegura que ni por muy enfermo que esté no podrá perdonar sus insolencias. Godínez se marcha y el chavo echa a su compañero y al médico. El chavo se come su torta de jamón y se marcha a pasear. La conciencia comienza a hacer mella en el chavo y piensa en la persona que está detenida por el crimen que él cometió. Termina en una fonda donde se encuentra un policía. En esta conversación el chavo pasa de necesitar confesar su crimen al policía a querer ridiculizarle. El chavo empieza a sentir cómo le pesan sus actos más de lo que puede soportar. Caminando ve como una multitud se agrupa en torno a un coche. El cochero había atropellado a un peatón al que había advertido que no debía cruzar. El chavo se acerca y reconoce al borracho. En otro gesto de generosidad el chavo le dice a la policía dónde vive y paga el traslado del herido a su domicilio. La esposa advierte que a su marido no le queda demasiado tiempo y hacen que llamen a su hijastra, la Popis. Ella llega justo a tiempo para poder oír las disculpas de su padre. El chavo se ofrece para ayudar a la familia con el entierro y al marcharse, la Popis manda a uno de sus amigos a preguntarle al chavo dónde vive y cuál es su nombre. Sale revitalizado y sintiéndose menos culpable, así que acude a una fiesta en casa de Higinio. Allí está el médico, quien le recuerda que debe permanecer en cama aún. Cuando el chavo llega a su departamento encuentra allí a la Chilindrina y a Don Ramón, nada más verlos pierde el sentido. Don Ramón y la Chilindrina quedan impactados al oír el relato del chavo acerca de su encuentro con Godínez y ponen en duda su salud mental.
Creen que es mejor dejarle descansar, e Higinio se ofrece a acompañarlos a la habitación que el padre de Godínez ha alquilado para ellos. Higinio defiende delante de Don Ramón y la Chilindrina la postura que tiene el chavo sobre Godínez y les promete que cuidará de él y que les irá llevando información acerca de su estado de salud. Higinio despierta pensando que probablemente se comportó como un grosero, diciéndoles a la Chilindrina y a Don Ramón su opinión sobre Godínez. Sin embargo, cuando va a su habitación es recibido con la mayor de las cordialidades y atenciones, lo que le hace sentirse reconfortado. Es en ese momento cuando Higinio se percata de la gran pobreza a la que se ven sometidos padre e hija. Don Ramón pide permiso a su hija para hablar con franqueza con Higinio y la Chilindrina acepta. Don Ramón le muestra a Higinio una carta en la que Godínez se disculpa por no haber podido ir a buscarlos a la estación tal y como habían acordado, además de hacer referencia al trato que ha recibido por parte del chavo y su enfado. Sostiene que no puede excusar su comportamiento por su enfermedad porque horas después le había visto en la casa de un borracho que había sido atropellado. Finalmente asegura que si se encuentra en la misma habitación que el chavo se marchará y que la culpa será solo de Don Ramón. El hombre busca en Higinio una solución a su problema familiar, pero el niño se limita a decirle que no le enseñe la carta al chavo. La Chilindrina propone ir a visitarlo y Don Ramón confiesa estar nervioso, además de haber pasado mala noche, pues ha soñado que le aparecía la difunta Patty. Al llegar a la habitación del chavo encuentran con él al médico, quien les tranquiliza diciendo que está mejor. El chavo se alegra de verlos, pero no tarda en cambiar de actitud y se encierra en sí mismo. Al final el chavo termina contándoles el accidente del padre de la Popis y que le había dejado dinero a su familia para ayudarles, dinero que le había enviado Don Ramón. Él le dice que no se preocupe, convencido de que todo lo que haga es lo correcto. Don Ramón cambia de conversación radicalmente y le cuenta al chavo la muerte de Patty, de la que se dice que murió asesinada por su novio. El chavo habla de su oposición al noviazgo de la Chilindrina y le da a elegir entre él o Godínez, asegurándole que si termina por enamorarse de él dejará de considerarla su amiga. La Chilindrina se enfada y le dice que no se casa por socorrer a su familia, sino para cumplir sus propios deseos. El chavo cree que miente y acaban discutiendo hasta que la Chilindrina, en contra de las indicaciones de Higinio, le pide a su padre que le muestre al chavo la carta que les envió Godínez. Don Ramón le insinúa al chavo que Godínez asegura que si coincide en la misma habitación con el chavo se marchará, y le pregunta al chavo que qué piensa sobre eso. Para el chavo la última palabra la tienen ellos acerca de si las exigencias de Godínez son ofensivas o no para ellos. La Chilindrina le pide que vaya e invita a Higinio a acompañarles. Aparece en la habitación la Popis, enviada por su madrastra, para pedirle al chavo que asista al entierro de su padre y luego a su casa a tomar algo. El chavo acepta ir. La Chilindrina y Don Ramón se marchan a comer e invitan a Higinio a que vaya con ellos. Antes de que su compañero se fuera, el chavo le retiene y le pregunta si puede acompañarlo a su casa. De camino a casa de Higinio, el chavo se da cuenta de que Higinio está más alterado que de costumbre y se percata de que ello es debido a la Chilindrina. Al decírselo a su compañero este se pone nervioso e intenta convencerlo de que no es así. Una vez llegan a la casa de Higinio, el chavo le expresa al padre la angustia que le produce no poder desempeñar los objetos que le cedió a la vieja y su miedo a que desaparezcan antes de que él consiga el dinero. Los comentarios velados que se producen durante la conversación entre el chavo, Higinio y su padre, hacen que el chavo empiece a preguntarse si el padre se está dando cuenta de que el chavo es el culpable que busca. El diálogo deriva en una charla con tintes filosóficos que da vueltas en torno al asesinato de la vieja. El chavo decide marcharse y en el momento en el que se va a ir, el padre de Higinio le frena para hacerle unas preguntas sobre el día en el que asesinaron a Doña Clotilde. El chavo le dice que no vio nada, pero Higinio se da cuenta de que el chavo no fue al encuentro de la vieja el mismo día que la mataron, sino un par de días antes. El padre de Higinio se disculpa por su confusión y les despide cordialmente. El chavo le dice a su compañero que se siente molesto porque le ha dado la sensación de que se sospechaba de él en lo referente al asesinato de Doña Clotilde, e Higinio le apoya rotundamente. El chavo se separa de Higinio alegando que debe hacer un recado, pero lo que en realidad tiene que hacer es ir a su habitación y registrarla de arriba abajo en busca de pistas que pudieran inculparle en el crimen. Cuando termina de inspeccionar la habitación mira desde la ventana a un hombre desconocido que habla con la portera. El hombre le mira durante unos instantes y luego se aleja. La portera le cuenta al chavo que el desconocido le había preguntado si vivía algún niño pobre en la vecindad. El chavo corre tras los pasos del hombre y cuando le alcanza le pregunta por qué estaba investigando sobre él. El hombre tan solo le dice, asesino.
El chavo regresa a la vecindad invadido por el pánico, se echa y deja que pase el tiempo. Su mente da vueltas sobre el suceso y a cómo sabía aquel hombre lo que había hecho. Termina durmiéndose y sufriendo terribles pesadillas. Al despertar, encuentra frente a sí a Ñoño.